Sí, le cuento el día viernes, 6 de la mañana aproximadamente, recibí un llamado telefónico a través del 911 en la cual nos informaba de que en una vivienda ubicada en la calle 25 de Mayo, 4200 aproximadamente, se había activado una alarma y tal por el cual el personal policial fue convocado. En esa novedad nos informaban de que hay una persona masculina, una desconocida, había ingresado a una vivienda. Tal es así que el personal policial se encontraba de prevención en esa zona, llega de inmediato y una vez que arriba al lugar encuentra fehacientemente una persona de sexo masculino dentro de una vivienda, la cual tenía intentos de robo. ¿Y en esta vivienda había gente adentro viviendo? No, la vivienda estaba. No había nadie, no había nadie. Está Desocupada. desocupada, sí. Así que se activa la alarma, ustedes rápidamente llegan al lugar y encuentran una persona que quedó detenida. Así es, quedó detenida a disposición de fiscalía. Bien. ¿Qué otros hechos durante estos últimos días y durante este fin de semana? Estos fines de semana hemos tenido denuncias, sobre todo de vigiato, en la zona de Mallina Ahogado, en la cual nos informan de que personas desconocidas roban los animales y tal es así que las personas, los propietarios vienen aquí y hacen la denuncia correspondiente. Bien, así que sigue el robo de animales en la zona rural de nuestra región, que es muy amplia, ¿no? Además. Sí, así es. Por tal motivo, la semana pasada personalmente designé empleados policiales a ese destacamento. Fue para reforzar y evitar esta situación, la cual me informaban que en esta época es muy común, pero bueno, yo lo que quiero con esta circunstancia es evitarla, ¿no? Porque Claro. lo que entiendo el dolor del propietario cuando pierden unos animales que a ellos mismos lo criaron. ¿Qué tipo de animales estamos hablando? ¿Ovinos? Vacuno y equinos. Ah, animales de gran porte, digamos. Por el momento sí, espero que trataremos de evitar y que cada uno de los vecinos también ponga su parte y yo creo que entre todos vamos a tratar de que esto suceda, que no suceda o suceda lo menos posible, ¿no? ¿En este último tiempo aumentaron estas denuncias de robo de animales? Este fin de semana sobre todo, este fin de semana sobre todo fue cuando sucedieron los hechos estos, voy a vigiar. Comisario, ¿cómo sigue trabajando la unidad? Hubo una información cruzada el último fin de semana que usted tuvo que salir a aclarar sobre una persona que no depende de su unidad. ¿Cómo fue? Esta circunstancia, Salud Pública certificó de que había una persona sospechosa del COVID-19, pero certificó que es un empleado policial, pero ese empleado policial no depende de la Comisaría 12, no, o sea, no depende de mi persona. Depende de la regional de Bariloche, ¿cómo es? Depende de la oficina de criminalística que se encuentra en esta unidad y ellos ya tienen sus jefes en San Carlos de Bariloche. Bien, así que muy importante la aclaración de esta información para que, bueno, no surjan versiones por fuera de la institución que no corresponden y lo que siempre decimos, hay que respetar a las personas, a las individualidades más allá de las instituciones, ¿no? Claro, eso sí, sobre todo hay que, yo creo que tenemos que respetarnos unos a otros y esto va a ser mucho mejor, ¿no? Respetar sobre todo, más allá que seamos los empleados policiales que hoy nos estamos pasando por un duro momento, también somos personas, tenemos nuestra familia a nuestra espalda y en serio que nos respeta. Comisario, ¿cómo han sido los controles este último fin de semana largo? Los controles, continuamos haciendo controles en distintas calles. Seguimos con los controles de vehículos, controles de personas, perdón. También se ha flexibilizado bastante la situación, pero los controles tratamos que sean a diario en relación a la cuarentena, ¿no? Claro, este fin de semana vimos que mucho movimiento porque la gente tiene permitido salir una hora, ¿no? Fuera del casco urbano a caminar. ¿Han tenido algún tipo de inquietud o algún tipo de malestar en estas situaciones? No, no hemos tenido malestares, pero si bien estamos autorizados a salir una hora de la vivienda, pero eso ya es responsabilidad de cada individuo, de cada persona, es una hora y no las 4 horas que estamos autorizados, ¿no? Claro. Generalmente de 13 a 19 es lo que se ha dispuesto los martes, jueves, sábado y domingo, si no recuerdo bien en este momento, pero es una hora, no toda la tarde. Pero bueno, eso ya depende de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Claro, hemos visto mucha gente que sabemos que va a la montaña. Por ejemplo, en la montaña, una hora, uno no alcanza ni a llegar, ya tiene que regresar al domicilio. Así que sabemos que en esto tenemos que ser todos muy cuidadosos y, bueno,
y cumplir este régimen que ha puesto la municipalidad junto con la provincia de los horarios y la cantidad de tiempo, porque si salimos todos juntos también a un lugar, no se pierde el aislamiento social. Sí, más allá de la flexibilización que ha habido en este último tiempo, nosotros creo que tenemos que ser coherentes en cada una de nuestras acciones. Nosotros como personas mayores somos responsables de lo que nosotros hacemos, ¿no? Y entendemos que si es una hora no es difícil de entender, pero bueno, como yo le digo, nosotros eso ya depende de la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. Si está la flexibilización, perdón, pero el virus está, tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir en aislamiento. Yo creo que si todos ponemos nuestro granito de arena, esto va a ser mucho mejor.